La idea de Biosímil surgió junto con el Biobanco Vasco para la investigación. Estuvimos comentando pues, el tipo de tecnologías en las que trabaja Tecnalia y ellos, por su parte, nos comentaron el tipo de problemáticas que tienen habitualmente. Una de ellas es el hecho de que tienen un conjunto de muestras, que tienen catálogos, pero que les es difícil mostrar a la comunidad científica el conjunto de muestras de los que disponen. Este problema no es solo del Biobanco Vasco, sino es un problema que tienen a nivel europeo y mundial. Entonces comentamos la posibilidad de que si las muestras se pueden digitalizar, se podría subir ese catálogo a Internet. Cuando tienes un conjunto de muestras de 10.000 muestras, bueno, puede ser más o menos asequible localizar las muestras que son más relevantes para tu investigación. Pero cuando estamos hablando de varios millones de muestras, necesitas una herramienta que te permita localizar las que son más adecuadas para tu trabajo. Entonces, el sistema Biosímil lo que te permite es, a través de la imagen de la muestra, localizar cuáles son las más parecidas. Imaginemos que está un patólogo trabajando con su microscopio, tiene una biopsia, la está analizando y hace una foto. Puede subirla al sistema Biosímil y buscar muestras similares dentro de la plataforma para hacer estudios de fármacos, hacer estudios de terapias, fundamentalmente para nuevos desarrollos y para investigación. Para desarrollar Biosímil hemos estado trabajando junto con los servicios de patología. El sistema utiliza las imágenes, igual que trabajan los patólogos con los microscopios, y hemos aprendido con ellos qué tipo de elementos son los más relevantes desde un punto de vista clínico. Tras esto, hemos desarrollado sistemas y métodos matemáticos para poder extraer esas características y poder hacer el sistema que localiza las muestras. Nosotros creemos que el sistema Biosímil puede suponer un avance en la investigación médica. En este momento las muestras hay que localizarlas una a una, llamando a los biobancos o poniéndose en contacto con ellos. En este sistema va a permitir poder acceder a muestras a nivel mundial de manera dinámica y ágil. En general para todos los grupos de investigación, pero especialmente para aquellos que trabajan en enfermedades raras, porque va a poder localizar en qué biobancos tiene las muestras que le pueden ayudar en su investigación. Puede haber unas muestras en Bilbao, otras muestras en Tokio, otras en Sydney, y de esta manera creemos que la investigación va a evolucionar de una manera más rápida.